Muy buenas tardes a todos. Son las 5 y 4 minutos en Colombia. Son las, si no estoy mal, son las 12 y 4 minutos en España, Luis. Son las 12 y 4 minutos en España, sí. Perfecto, perfecto, Luis. Te agradecemos por acompañarnos, muchachos. Hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante. Tenemos un artista bastante bueno que se llama Luis Gaspardo. Es un argentino que vive en España y tiene un nivel bastante bueno. Realmente nunca habíamos hecho una conferencia de caricatura, pero realmente no podemos dejar pasar esta oportunidad de ver a este excelente artista en acción. Entonces, recuerden que la conferencia va a quedar aquí grabada en nuestro canal de Facebook. Aquí van a estar, la van a poder verla cuantas veces deseen. Y nada, muchachos, pues darle la bienvenida y que aprovechen a este excelente artista. Entonces, nada, también invitarlos que nos sigan en YouTube y en nuestro grupo de Facebook de personajes para videojuegos y animación. Ahí vamos a estar publicando contenido constantemente para que puedan acceder, muchachos, de la mejor forma. Las personas que estén en cero en Cibrus, recuerden que está este curso completamente gratis. Y nada, entonces vamos a disfrutar de este excelente artista. Listo, entonces Luis, voy a dejar de compartir pantalla para que tú la Bueno, compartas, por favor. perfecto. A ver. Me comentas si te sale la opción. Sí, esa es la opción. Perfecto, Luis. Ustedes me dicen si están viendo ya. Sí, perfecto, Luis. Se te ve perfectamente. Bueno, buenas tardes, buenas noches para mí, pero buenas tardes para todos los demás. He elegido para hacer este webinar, he elegido este personaje un poco porque empecé tarde a ver la serie y me enamoré del personaje, pero también porque es un desafío que no he visto buenas caricaturas de Tyrion. Y me parece bueno que también sea un desafío para mí, que no hacer una cosa que sea fácil de hacer. Pero como tenemos un tiempo limitado, me he preparado algunos pasos previos que aquí les muestro y voy a tratar de desarrollar todas estas etapas de la caricatura. Voy a tratar de ir desarrollando lo más que pueda como para mostrar un proceso de trabajo, porque no siempre trabajo así, pero bueno, esta sería la forma más ordenada y sobre todo si para el que quiere empezar con la caricatura es la forma de aprender y de tener controlado el tema de color, de volumen, de comprensión de formas, como ir paso a paso. Ustedes, si quieren ir haciendo preguntas, me van a ir avisando de las preguntas que me hagan como para que yo sepa si sobre todo si hay alguien ahí. Por Y supuesto que sí, por supuesto que sí. Tranquilo, aquí te voy a estar informando con todo el gusto. bueno. Bueno, aquí están los pasos cuando ya comenzamos a dibujar. Pero yo lo que le quería mostrar, como siempre, como casi todos los que han hecho webinars, primero hay una búsqueda de referencias que no deberían ser cualquier referencia. Tenemos que tener muy claramente una foto de frente, una foto de casi de perfil completo. Y tenemos que tener un tres cuartos. Y lo que yo aconsejo es que la caricatura final, yo he elegido la foto que está más grande aquí en la pantalla para hacer la caricatura. Porque la caricatura final o el personaje, que si es un diseño de personajes es lo mismo, es preferible hacerlo en tres cuartos, porque eso va a demostrar mucho más la comprensión que uno tiene del personaje, pero además, en el tres cuartos suceden, en el tres cuartos perfil, suceden diferentes escorzos. No sé si el que esté relacionado, va a haber muchos relacionados con el dibujo, van a saber lo que es un escorzo, pero
Un esfuerzo en el arte, en la pintura antigua, por ejemplo, es cuando hay una forma delante de otras o una forma está viniendo hacia cámara y entonces la tridimensión está sugerida por esa imagen y uno tiene que imaginar las partes que quedan ocultas, ¿no? Entonces eso le da un interés a la composición mucho mayor. Y eso sucede en menor escala, pero sucede, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí no está escribiendo, pero bueno. Por ejemplo, aquí, donde la nariz se solapa con la mejilla, sucede un escorzo, ¿no? Que es muy interesante, que es lo que más me gustó de esta foto, porque incluso en valor quiere decir, si esto lo pasáramos a escala de grises, el valor del tono de la nariz con el valor de la parte de debajo del ojo, por ejemplo, hoy de la mejilla, es muy similar. Entonces, uno al mirar debe hacer el esfuerzo de recortar esas dos figuras, porque pareciera que no hay, que hay continuidad entre la cara y la nariz, ¿no? Pero uno sabe que no. Entonces, eso genera un interés que hace que la persona que mira tenga que acercarse. Y si uno no le da una figura totalmente simétrica a la persona, al espectador, es mucho mejor porque una figura simétrica con dibujar la mitad ya estaría suficiente, porque la otra mitad uno ya sabe más o menos cómo sería. Entonces se está dando la mitad de la información inútilmente. Entonces en una figura de tres cuartos se genera ese interés y uno obliga al espectador a involucrarse con lo que está mirando, ¿no? Ya les digo, si voy muy rápido, muy lento, o lo que sea, o lo No, necesitan no, no, preguntarme, tranquilo, pregunto. vas perfectamente bien. Aquí estamos todos súper concentrados. Bueno, yo voy a empezar. Habíamos dicho en la primera etapa, he hecho un boceto. Este boceto viene de muchos otros bocetos, es el boceto que elegí, y del estudio de todas estas vistas que tengo del personaje, ¿no? Por ejemplo, esto también puede servir. Yo me he calcado la figura de frente y de perfil porque el color puede llegar a hacernos confundir sobre cómo son las formas realmente. O sea, lo que tenemos para sacar el parecido de un personaje, sobre todo, tenemos que respetar la armonía que tiene esa cara, la armonía que tienen las formas unas con otras. Tenemos que conservar la armonía y cambiar las formas, o exagerar las formas, pero no se tiene que romper la armonía, porque si no se pierde el parecido. Entonces tenemos que tener muy claro dónde van estas líneas que vienen a delimitar la figura. Y para eso lo que tenemos como apoyo son las líneas, la línea horizontal y la línea vertical, que siempre más o menos podemos imaginarnos dónde estarían y comparar las otras líneas que van a ser las líneas de nuestro dibujo, cómo difieren de esa línea, cómo difiere esto de la vertical, casi no difiere, cómo difiere esto de la horizontal o de la vertical. No sé si eso se entiende. Entonces así vamos estableciendo más o menos con esta claridad que nos da calcar, limpiar de todo lo que es el volumen la imagen que hemos sacado de referencia, la limpiamos calcándola, no para calcar el dibujo, sino para comprender la forma. Luego vamos a hacer bocetos rápidos, muy rápidos, que van a tender a esto. Muy rápidos y muy, muy pequeños, manteniéndonos a distancia, o sea, tratamos de
de no engancharnos con el detalle, de que el detalle no nos complique. Vamos a ir de las formas más grandes hacia el detalle, de las formas más grandes hacia las más pequeñas. Esa es la forma correcta porque en el detalle uno se puede perder y justamente se puede perder la armonía, pero también el carácter, también, bueno, en el color uno se puede perder mucho también si no procede paso a paso. Entonces, a una distancia, como verán, bastante alejada o sea, no estoy haciendo zoom, tratar de seguir estas imágenes que tengo de referencia y hacer unas aproximaciones bastante rápido. No importa mucho todavía, es como si nos fuéramos acercando de a poco, jugando, ¿no? Vamos a jugar un poco. Supongan que no necesitan mucho más que esto. Es para ver cómo funciona la figura, casi les diría cómo funciona el contorno de la figura con el fondo, ¿no? Como si tuviéramos dos imágenes, una que es de contorno, una que es esto, ¿no? Y una, la blanca, que es el fondo. Las dos tienen que ser interesantes. Entonces, tratamos de buscar eso, de buscar en estas referencias que tenemos, haciendo bocetos muy rápidos y sin fijarnos mucho en el detalle. Podemos entornar los ojos haciendo como una especie de Gaussian blur natural. Entornamos los ojos como para que el detalle no nos confunda. Y vamos trazando. Si quieren, me preguntan lo que sea, ¿eh? Listo. Sí, Luis, aquí me están haciendo una pregunta por WhatsApp. Nos están comentando que cómo manejas lo que es la anatomía, ya que pues para la caricatura es una anatomía pues ya un poco como, no sé, exagerada en algunos casos y en otras pues se maneja muy diferente, básicamente. Entonces, ¿cómo recomendarías aprender anatomía para ese tipo de caricatura en general? Sí, la anatomía es, por supuesto, es la misma. O sea, son los mismos huesos, son los mismos músculos. La anatomía es exactamente la misma, pero tenemos que aprender muy bien. La verdad es que hay que aprender muy bien anatomía para después poder romper la anatomía, ¿no? Porque para poder romperla y mantenerla, lo que le decía antes, la relación entre las partes, la armonía entre las partes. Aprender armonía, bueno, con estos libros, ahora hay mucho de referencia, por suerte, en Pinterest, y después están estos libros de anatomía para escultores, pero es la misma anatomía, es ponerse y aprenderla. No hay mucho secreto en eso, es ponerse, dibujar y tratar de retener los nombres de las partes y después jugar. Pero aquí, lo que vamos a tratar es de simplificar, de ir de lo simple a lo complejo. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo esto para llegar a unos bocetos, porque quería mostrarles unas formas que le vi hacer unos bocetos a Glen King y vi que él trabaja como. Ya retomo lo de la anatomía. Y vi cómo él trabaja como si tiene varios papeles semitransparentes, y entonces va trabajando encima y va corrigiendo los bocetos. Y de esa forma, aquí en Photoshop podemos irnos acercando a un boceto final. Pero yo lo que quería era empezar desde una forma general, por ejemplo esto, y luego ir acercándonos. Yo no entiendo exactamente la pregunta, si pudiera ser más específico cómo se aprende anatomía. Yo la anatomía, yo puedo dibujar esto totalmente realista, porque he aprendido anatomía realista y me he formado con la pintura realista, y luego la caricatura es una especie de juego, ¿no? Con los mismos conocimientos de la anatomía.
Pero no sé si estoy Listo, respondiendo no. la pregunta. No, sí, no. Estuvo bien, estuvo bien. Esa era así como la inquietud como de la persona, porque, digamos, estaba pensando que tocaba aprender otro tipo de anatomía para poder aplicarla, pero ya nos explicaste que hay que aprender anatomía muy bien para después comenzar a destruirla, por decir así, o a cambiarle como el concepto. No, listo, perfecto, Luis, te agradezco por esa pregunta. Aquella otra inquietud que tiene, y es que si siempre usas ese método para iniciar, o todo depende del estilo del personaje. No, yo a esta altura no. Muchas de las etapas que les voy a mostrar aquí ya no las uso porque he tenido que hacerlas para explicar procesos que en este momento ya están como incorporados en mí, ya son automáticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tratamiento, hay una parte del proceso que es pasar de los bocetos estos, que aquí vemos el boceto, luego el boceto corregido. Luego un boceto con un gris de fondo, y aquí ya empezamos a buscar los valores, ¿no? De gris. Esto yo ya no lo hago, por ejemplo, porque cuando voy pintando, yo voy pintando con color directamente, pero cuando voy pintando con color voy pensando en grises. Lo que pasa es que aquí lo tengo que mostrar así, sobre todo para los que están iniciándose y para que entiendan. ¿Qué es lo que yo tengo en la cabeza cuando estoy pintando color? Porque, por lo que les digo, porque el color suele confundir mucho, suele confundirnos, suele marearnos y no permitirnos ver una forma. Y como hay que comprender la forma para poder deformarla, es muy importante que esté muy claro en el volumen del personaje en grises. Entonces hice todo este proceso, que quizá es un poco más difícil, más complejo de lo que yo lo hago normalmente, porque yo me pongo a pintar directamente, no sé si se entiende. Pero bueno, voy a proceder a hacer un boceto directamente de la caricatura, aquí, de la figura que elegimos, para mostrarle lo que les decía de Glen King. Y mientras voy a tratar de contestar la pregunta de la anatomía un poco mejor, porque hay como una idea de que hay un ideal de belleza en la anatomía. Yo creo que más que ideal de belleza, porque la anatomía totalmente neutra, que sería la anatomía con la que nosotros comparamos un sujeto para saber qué partes están no coincidiendo con un modelo anatómico neutro, no necesariamente es bella, sino que es neutra, ¿no? Entonces, aunque no sepamos mucho de anatomía, aunque no seamos doctos en eso, sí podemos reconocer cuando alguien, de hecho, de las cosas más evidentes, la gente te dice, ah, este seguro que lo vas a matar haciéndole una narizota porque se dan cuenta que hay una nariz mucho más grande de lo normal, o se dan cuenta que tiene las orejas hacia afuera, o los ojos separados, o las cosas más evidentes son evidentes para todos, no necesitamos ser expertos. El tema es con las cosas más sutiles, pero hacia las cosas más sutiles, la única forma, no, o sea, no hay atajos, eso es con práctica. No hay atajos para eso. Pero siempre estamos comparando siempre vamos a ir creciendo en la capacidad de observación, pero también siempre vamos a estar comparando con lo que nos parece, claro, me salen todas palabras que son que no son correctas, pero con lo que nos parece normal o con lo que no nos molesta la vista. Y ahí va a estar nuestro apoyo. Lo que nos llame la atención como no habitual, hacia ahí vamos a tener que ir en la caricatura, pero esto es un poco intuitivo, vamos a tener que ir probando. Ya van a ver que yo también pruebo mucho, no, no es que sale de una la caricatura. Y luego la voy ajustando, porque
hay mucho de búsqueda en el medio del dibujo, ¿no? No es que la tengo clarísima en la cabeza y puedo tener más o menos claro algunas cosas, pero luego cuando se va armando la caricatura misma pide cambios, pide armonizaciones, eso es lo que le quiero mostrar los quiero mostrar con lo del boceto este. Yo, por ejemplo, esto es muy rápido, por eso hice los pasos, las etapas, para no tener que correr aquí y mostrarles algo equivocado, pero más o menos. Tenemos los ojos bastante separados, tenemos una nariz bastante pequeña, es como un bulldog francés, ¿no? La cara, una cosa así. Tenemos una boca pequeña, pero que está bastante apartada de la nariz, justamente porque es pequeña la nariz, no tanto porque la boca esté muy abajo. Y luego tenemos un mentón que, si miramos en esta foto de perfil, está bastante retirado de la mandíbula inferior, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar, la referencia de perfil nos va a ayudar para trazar, para venirnos hacia adelante sin miedo, ¿no? Como verán, todavía estamos lejos pero no importa, porque es justo lo que les quiero mostrar, que podemos ir acercándonos poco a poco a la caricatura. Luis, aquí me están haciendo una pregunta de qué tan rentable es este mercado de la caricatura. ¿Qué tan, digamos, qué tan bueno es aprenderlo? Porque pues es un arte muy bonito por el nivel que tienes. Pero si ya vamos a la rentabilidad, ¿qué tan bueno es aprenderlo? Bueno, como todas las actividades artísticas, requieren un trabajo para inventarse los trabajos prácticamente, porque los medios no es que no tienen salida laboral, pero no es, por ejemplo, en los países en crisis como Argentina. En el arte no solamente hay que ser artista, hay que ser creativo para hacer el arte que uno hace, sino también para buscar la forma de generar un interés en ese arte. Pero bueno, ahora con las tecnologías, bueno, como lo que estamos haciendo, se promocionan los trabajos y entonces uno tiene un mercado mucho más grande, ¿no? En todo el mundo a través de Internet. Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo y entonces sí se puede llegar a hacer algo rentable. Pero hay que tener muy claro que hay que trabajar para eso, que no es algo automático. Cuando yo empecé, por ejemplo, era un poco más fácil. Porque había un poco más de demanda, había revistas. Ahora las publicaciones, por ahí hay que buscarlas. No necesariamente en el lugar donde uno vive, pero también está la facilidad de Internet. Así que la creatividad tiene que estar en todos los aspectos, ¿no? Del artista, me parece, para buscarse también, no solamente en la caricatura, en todo lo que, en el modelado 3D, en el diseño de personajes, en todo hay que buscarse. Así es, Luis, perfecto. Luis, ¿aprendiste esto en alguna escuela o fuiste autodidacta? La caricatura fue autodidacta. Aprendí un poco de pintura y de escultura, pero hice talleres, no fui a una escuela, no hice una formación, un aprendizaje formal, porque en el momento en que tenía que estudiar, no se enseñaba arte figurativo en la escuela de arte que había en mi ciudad. Entonces no me interesaba porque era ir a aprender cubismo y bueno, yo quería hacer retratos, yo estaba enamorado de Velázquez, de Rembrandt.
quería eso, quería aprender eso de Miguel Ángel y bueno, eso solo lo podía aprender mirando libros, tratando de aprender de ellos, tratando de descular cómo hacían las cosas, ¿no? Oye, Luis, a mí me encanta una obra que hiciste de Diego Velázquez. No sé si puedes abrir ahí otra pestaña y subir esa imagen para que la veamos todos. Fue Sí. una obra excelente que la recopilaste. Es que no recuerdo qué obra es, pero ahí aparece Hefesto, si no estoy mal, que era como en la mitología, ¿cierto? Sí, tú dirás los borrachos seguramente. Sí, que eran como unos guerreros. Ah, ok. Porque está la fragua de Vulcano. Está la fragua y están los borrachos. De Velázquez tengo unos cuantos, en realidad. Tengo de Ingres. Bueno, voy a abrir estos y se los muestro. Eso es para que la comunidad vea el nivel que tiene Luis. Yo que Y ya estos que son ahorita pues vas graciosos. a finalizar el personaje bien chévere de el enano. Dale, eso. Sí. Estos están bastante en baja, estos, lamentablemente. Abrí unos que estaban en baja, pero bueno, para más o menos. Estos están ¿Esos pintados los con un hiciste mouse. porque quisiste o los hiciste para algún tipo de cliente? No, esto los hice para mí, justamente por lo que te decía, pues para mí yo aprendí con Velázquez, que venga Velázquez a negármelo, pero yo aprendí con él. Y Esa con me encanta, Ingres. esa me encanta, esa web buenísima. Y bueno, era como juntar dos pasiones, ¿no? La caricatura y la pintura tradicional. Entonces era como medio natural caer en esto, ¿no? En hacer este tipo de cosas. Pero los hice para mí, los hice hace bastante tiempo, ¿eh? Están pintados con el mouse. Imagínate. Wow. Que se te formaba un callo en la mano porque tenías que manejar ese aparato enorme. Claro, me Sí. imagino. Bueno. No, buenísimo, buenísimo. Listo, te Ay, agradezco que quería ver esas obras un segundo, pero ya. ahora me he perdido. Aquí estoy. Bueno, esto está bastante feo, pero mejor, porque yo quería mostrarles justamente. A ver, no sé cuánto tiempo voy. Media hora, bueno, estamos. Vamos media hora. Bueno, lo que les quería mostrar era. Voy bastante lento, lamentablemente. Lo que les quería mostrar era cómo trabaja Glenn King. Por ejemplo, hace un primer dibujo. A él le sale un poco mejor que esto. Primero, es muy importante ver, flipear la imagen y mirarla como para corregir cosas. Tendría que funcionar en espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos corregir cosas y luego volverla a la vista que nos interesa. Sé si tienen conocimiento de Photoshop, supongo que sí, la mayoría. Pero bueno, por ejemplo, le damos menos opacidad a esto y nos pedimos otra capa. Y entonces aquí podemos corregir, podemos ir ajustando. Decimos, sí, bueno, esto está bien, pero yo quiero. Me doy cuenta que si este ojo está aquí, a esta distancia, yo tendría esta distancia. De este otro lado. Hay Y la una boca. Y la boca caería inquietud más muy aquí. buena, Luis, y es que ¿Cómo? están como preguntando cómo hiciste para que la pintura que tú haces quede tan parecida a la de a las originales, por decir así, de Velázquez, o para que te quede de ese tipo, de ese mismo como nivel, por decir así, pero en digital. Bueno, por eso es lo mismo que decía antes de la anatomía, ¿no? Yo estudié pintura tradicional, entonces
Yo eso antes lo hacía con óleos, con pasteles. En realidad los he pintado con todos los materiales tradicionales antes de pintar en digital. Digital he aprendido porque en un momento vino el boom de lo digital en Argentina y ya las editoriales no te aceptaban más dibujos que no fueran digitales y tuve que aprender. Pero primero fui pintor y escultor tradicional. Entonces, después es mucho más fácil todo. Yo creo que no, por eso creo que hay cierta predisposición para las artes, pero yo creo más que es sobre todo una pasión que te obliga, perdón, pero lo digo así, que te obliga a mantener el culo pegado a la silla y seguir dibujando hasta que comprendes las cosas y te salen, ¿no? Que eso tiene más que ver con lo que cuando hablan de talento, yo creo que eso es más. El talento es como una pasión que te obliga a mirar más, a dedicarle más tiempo, más cariño, más paciencia, y hacer tener más tesón hasta que uno aprende la cosa que la materia que le interesa. Es así. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con tiempo y con perseverancia, ¿no? No hay otra forma. Algunos, por supuesto, vienen con, no sé si con más capacidad de percepción o con más determinación. La verdad es que no lo sé. Pero no hay atajos. O sea, hay que trabajar. Exacto. De acuerdo contigo. Aquí hay otra inquietud, dice la parte de ¿qué pincel usas para hacer los sketches? Digamos, como lo que está así como trabajando ahorita, ¿un pincel normal o tú haces tus pinceles? Hago mis pinceles, pero aquí estoy usando un pincel absolutamente normal, porque justamente lo que quiero es que no distraerme con las manchas. Después, a lo mejor, de la forma que trabajo más normalmente, más habitualmente, es con pinceles que me he descargado, que he generado yo. Pero aquí no los usé justamente para eliminar todo tipo de artificios, para mostrar que para ir directamente hacia aprender a pintarlo, ¿no? Luego, lo otro tiene que ser algo que uno agrega para darle cierta gracia, pero no para solucionar los problemas que no podemos resolver, o las capacidades que nos faltan aprender o desarrollar. Eso sí, ese tipo de efectos quedan muy bien cuando están puestos en el lugar y iba a decir en el momento, en el lugar correcto y cuando corresponde, donde lo pide la composición, ¿no? Entonces, no es poner. Cuando uno ve que los buenos artistas lo usan, parece fácil, ¿no? Eso es lo que generan los buenos artistas, que parece fácil. Pero yo no aconsejo empezar por los artificios. Los pinceles, primero hay que comprender la forma, el color, el volumen. Y después los pinceles. Pero bueno, aquí está en el ajuste del pincel, en dinámica de la forma. Si ustedes le dan, supongo que esto lo conocen, pero bueno, si ustedes normalmente está desactivado esto por default, entonces va a ser un trazo totalmente uniforme. Y si le ponemos presión de la pluma, por ejemplo, vamos a tener un trazo que va a depender de la sensibilidad de la tableta. Entonces, es solo eso, eso es lo único que estoy usando aquí. Después tengo otros pinceles que me he generado como este, con el que yo suelo pintar. O sea, elegimos un color cercano. Yo suelo pintar con este, la vez que genera una cosa tipo pastel, ¿no? Pero no lo he usado aquí para hacer estas muestras. Bueno, yo no sé, voy a tener que ir más rápido porque si no, no voy a llegar a todo lo que quiero. Me propuse demasiado, me parece, no calculé que me iba a llevar tanto tiempo.
explicarlo y dibujar a la vez. Yo lo que quería mostrar era que esto lo podemos seguir haciendo capa a capa e ir mejorando el boceto a través de, como si tuviéramos hojas transparentes donde fuéramos llegando. Esta es una técnica que hacen los animadores tradicionales para ir buscando el movimiento, pero también para ir trasladando, como para mover el personaje, para mover el personaje en el espacio y para buscar las formas que lo hacen coherente en todo el movimiento. Y a mí me sirve mucho para llegar a lo que hablamos, a este primer boceto. Para llegar aquí. Esto he llegado así. Pero como verán, después el boceto sigue evolucionando. Sigue evolucionando hacia esto. Y luego, cuando ya lo tengo en esta etapa, ya sé que no estoy explicando demasiado cómo llegar a una caricatura. Eso es lo que me preocupa por la falta de tiempo. A ver si puedo explicar un poco. Si nosotros agrandamos los ojos, como hemos hecho aquí, hemos agrandado y hemos separado los ojos, perdón. Hemos agrandado y hemos separado los ojos. Y nos hemos fijado que, por ejemplo, los ojos los tiene bastante hacia abajo. O sea, bastante en esta dirección, como con respecto a lo horizontal. Tiene una nariz, que por eso le decías como un bulldog francés, porque aquí la tiene plana y luego sale en esta dirección. No sé si se entiende el volumen. Y luego la boca sale como si fuera de esta forma y vuelve a entrar. Y la mejilla, por supuesto, busca ir hacia los lados de la boca, ¿no? Y luego tenemos el mentón. Entonces, si hemos agrandado mucho los ojos, y hemos hecho pequeña la nariz y respingona. A lo mejor no nos damos cuenta de que la boca va a quedar muy abajo, como para hacer la caricatura, y cometemos el error de hacerlo aquí. Entonces no, hacemos un personaje todo comprimido, que no es exactamente. No va a respetar la armonía de esta cara. Pero casi que lo pide, casi que la caricatura va pidiendo. Una vez que armamos esta parte, casi que la caricatura va pidiendo que la boca esté un poco más abajo, como para compensar, como para no hacer una cosa, porque si no, lo que estamos haciendo es hacer todo más pequeño y terminamos teniendo una cara ovalada y simplemente aplanada de arriba abajo. Entonces, hay que estar atento que, por supuesto, si uno hace los ojos más grandes y los ojos más grandes y la nariz más grande y la boca más grande, cuando se dé cuenta va a ser una cara realista, solo que una escala superior. Entonces, cuando ya hacemos, si hacemos los ojos más grandes, la nariz más grande, bueno, casi que esa cara está pidiendo una boca pequeña y un mentón pequeño, ¿no? Entonces, la caricatura se termina armando sola de esa manera. Lo mismo pasa cuando hemos hecho los ojos grandes separados y la nariz pequeña, casi que lo otro no nos está diciendo en qué forma, por ejemplo, visto de perfil, en qué forma vamos a deformar esa cara, ¿no? Esto sería el perfil. Pero sí la distancia que va a haber de la nariz hacia la boca y de la boca hacia el mentón, porque al comprimir esta parte mucho, vamos a tener que compensar con el resto de la figura. Y también va a tener una cabeza bastante importante tamaño de la cabeza por sobre los ojos y se va a ir abriendo. La frente es bastante en esta forma. Entonces, como van a ver, luego detrás la cabeza es como que se aplanara, tiene como un globo delante y luego se aplana atrás y va a buscar la nuca y el cuello, ¿no?
Y entonces tenemos, estoy exagerando mucho para que se vea, ¿eh? No es así, pero. Entonces vamos a tener una cosa así. Que esto es prácticamente como que al hacer esta forma, casi que estamos determinando todas las otras formas, si ponemos atención. Si esto no se entiende, pregúntenme, pero creo que sí que se entiende bastante. Luego es importante, a ver, salimos de referencias, vamos al boceto. Estamos en el boceto. Es importante que la forma del contorno sea sólida y sea, a lo mejor resignamos un poco de forma en algunas cosas, en algunos elementos, como por ejemplo esto. A lo mejor yo lo termino simplificando. Este elemento, simplificándolo en una forma de círculo y recta, para no perder atención donde quiero, y termino simplificando esta forma y esto. Eso también Greenkin lo explica muy bien, como para que, porque si nosotros nos entretenemos en la forma del pelo que tiene la imagen que elegimos de referencia y en la forma de la ropa que no es totalmente decidida, sino que va haciendo diferentes volúmenes. Vamos a atraer hacia toda esta parte de atrás que no nos interesa, que no es la que más nos interesa. Vamos a atraer la atención y no queremos hacer eso. Nosotros queremos que la atención caiga aquí y en todo caso aquí, que veamos que, que está tomándose las manos, unas manos pequeñas que casi no llegan a juntarse una con otra y que terminan de definir el gesto, ¿no? Del personaje. Entonces queremos la atención aquí adelante. Entonces no nos importa que haya alguna complejidad de forma aquí adelante, pero aquí no queremos esa complejidad. Esto tiene que ser simple, porque esta parte tiene que leerse, uno va leyendo una figura inconscientemente, ¿no? Y si uno sabe cómo dirigir la atención hacia donde quiere, bueno, va haciendo eso con estas formas más simples, va llevando la atención del que mira hacia lo que más nos interesa, que es esta zona y que es esta zona. Y lo mismo pasa con la forma de los brazos y la forma del cuerpo. Hace simplificado en un cilindro, en un cono, ¿no? Debajo, y una especie de rueda, ¿no? Que agarra, que incluye ambos brazos. Eso también hace que la figura sea más sólida. Eso no es exactamente así en la foto, pero eso hace que la figura sea más sólida, más compacta, que se sienta como un bloque, como si fuera un bloque de piedra. Eso ayuda bastante. Porque la figura que vemos ahí en el golpe de vista, si tenemos esto en el golpe de vista, tiene que ser interesante, tiene que llamar la atención al golpe de vista el contorno recortado sobre la figura, además de los detalles. Eso antes del detalle. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estamos aquí en silencio para ver si puedes avanzar, tranquilo. Se te Sí, entiende bien, sí. gracias. Bueno, entonces vamos a pasar, cuando tenemos este boceto, vamos a pasar directamente porque por el poco tiempo que me queda. Vamos a pasar, yo tengo aquí la figura en grises, que les recomiendo que pasen a grises la figura para comprender el volumen. Sin interferencias. A ver. Por ejemplo, simplemente le he puesto un fondo gris a ese mismo boceto que habíamos visto y lo he puesto con multiply.
al boceto que estábamos haciendo sobre fondo blanco. Y ahora me hago una capa por encima. Y me voy a pintar en esta misma capa, a ver. La capa de los grises. Entonces voy a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con este pincel, que por pedido de quien me ha pedido que me ha preguntado sobre los pinceles. Entonces elegimos. Vamos a tratar de definir el volumen de esta figura en grises, ¿okay? Para tener controlado el volumen va a resolver la armonía de la imagen. Si empezamos a poner colores, la armonía es mucho más difícil después de mantener, de conservar. La armonía es importante en todo el arte, pero en una caricatura es mucho más importante porque justamente estamos jugando a romper la armonía o hacer como que la rompemos y no la rompemos. Esa es la gracia que tiene la caricatura, que parece que estamos como jugando con algo que se puede romper y no se rompe, ¿no? Después, cuando está definido los grises, cuando uno comprende, además esto sirve para practicar, por supuesto, cuánto uno comprende la figura en valores, que los valores, los tonos, son los grises. Es necesario comprenderlo en grises para comprender el volumen. Y cuando está resuelto en grises, si yo no voy a poder terminar esto totalmente gris. Les muestro cómo voy pintando con el Alt, voy tomando color y voy mezclando con la sensibilidad de la tableta, simplemente voy mezclando y voy acercándome a los valores de grises que me parece que responden a la figura que estoy copiando, ¿no? Al volumen que estoy copiando. Una vez que eso está, podemos agregar los colores como les mostré en las etapas anteriores. A través en la pintura tradicional esto sería como veladura. Podemos agregar el color así. Primero le vamos a dar, una vez que tenemos todo el gris resuelto, le vamos a dar un valor, un tono a ese gris, que no sea gris, sino llevarlo a un color, a un monocromático, pero a un color. Y después le vamos a ir agregando otros colores y van a ver que es mucho más fácil no irse, o sea, agregar color, pero no romper nada, no romper armonía, que siga manteniéndose controlada la armonía. Aquí es donde les decía, si yo exagero en este valor, en separarlo demasiado. Claro, se va a notar que la nariz termina ahí, pero se va a perder algo de magia también. Y no se está dando la posibilidad de que el que mira se tenga que o acercar o hacer un trabajo para separar las partes, para separar la nariz de la mejilla. Esas son cosas que quedan bastante mágicas después, que le agregan un interés a la figura. Yo la verdad que no tengo, perdón que pregunto a cada rato, pero es que no tengo idea de cuán comprensible es lo que estoy diciendo, no porque esté diciendo genialidades, sino por mi capacidad de explicar. No, Luis, tranquilo, te estamos entendiendo bien. Aquí las personas están atentas en el chat. Hay algunas inquietudes, pero de igual forma quiero dejarte un poquito, pues, que puedas avanzar y más adelante, pues, que seguirás haciéndote más preguntas de las que nos están haciendo. No, pero todo va bien. Perfecto.
Bueno, como verás, esta es la parte, digamos, no más aburrida, pues yo me divierto mucho, pero más aburrida quizás de ver porque es lento y es un proceso que yo estoy haciendo muy rápido ahora, pero que necesita de mucha delicadeza, de sensibilidad de percibir los grises, ¿no? Porque aquí prácticamente se resuelve. Después lo otro, en el color, no se resuelve nada. El color viene a poner su toque, pero la figura ya está resuelta en los grises. La armonía, la composición, ya está resuelta en los grises. Y cuando uno pinta, yo, pues ya les digo, yo no pinto así normalmente, yo voy teniendo en cuenta qué gris es el color que estoy poniendo, por ejemplo. Y voy pintando con colores. Pero hay que tenerlo en cuenta, qué gris estoy poniendo. Y la forma es trabajar mucho con esto hasta que uno se va habituando. Que no les voy a mentir, nunca uno se habitúa del todo, siempre uno tiene que volver a trabajar con grises para darse cuenta, como para afinar, como cualquier, como un instrumento, ¿no? Volver a afinarse. Por eso les digo que tiene mucho que ver con la pasión por aprender, por resolver, por trazar mejor, mucho más que con el talento, porque esto es una cosa de paciencia y de perseverancia, mucho más que de habilidad natural y ninguna de esas cosas mágicas. Son muy importantes también, no vamos a poder, me parece, no vamos a tener tiempo, pero bueno, no sé si hay gente suficientemente interesada, en algún momento se puede hacer algo para explicar mucho mejor otras cosas, pero las asimetrías son una cosa muy importante para los parecidos, hay que tenerlas en cuenta. Aquí no, no. Él tiene una asimetría bastante marcada. Si nos fijamos en la foto de frente, tiene una asimetría bastante marcada aquí, por ejemplo, aquí, esta paleta está un poco más afuera, este agujero de la nariz está un poco más aplanado que este, que es un poco más circular y más frontal, ¿no? Tiene una ceja, no sé si esto se notará, yo lo noto ya automáticamente, pero tiene esta ceja, está un poco más baja que esta. A lo mejor es por la expresión, a lo mejor es por la inclinación de la cabeza, pero al tener diferentes, el párpado, diferentes los párpados, se acentúa la diferencia de las cejas. También tiene esto un poco más caído que este lado. Y todas esas asimetrías también tiene, si se fijan, este lado de la boca más levantado que este. Y es como si fuera así la boca, ¿no? Exagerando. Entonces todas esas cosas nos van a ayudar para conseguir el parecido del personaje. Yo aquí, por supuesto, ya lo voy haciendo intuitivamente, naturalmente, pero tengo en cuenta esas cosas que no he llegado a explicar en profundidad. De esas cosas depende el parecido, depende de que sigamos, a pesar de estar rompiendo un poco la forma, de que sigamos viendo la misma persona. Y también de que tenga variedad, porque como les decía, donde uno está repitiendo lo mismo que contó del lado izquierdo, está repitiendo del lado derecho, bueno, si nos repiten las cosas nos aburrimos, ¿no? O perdemos la atención. Entonces,
Si tenemos en cuenta las asimetrías, hacemos una cosa más interesante. En la parte así como de tiempos, Luis, más o menos cuántas horas te puede demorar hacer un personaje de estos de cero. He tenido que hacer un personaje de estos en un par de horas, pero en lo que se resiente es, o no se resiente, porque tiene su atractivo cuando se hacen cosas muy rápidas también. Pero lo que siempre queda para el final y a veces no llegas a hacerlos es el detalle realista, ¿no? Una caricatura se puede resolver rápido y yo he trabajado en la calle haciendo caricaturas en vivo que son 10 minutos, 15 minutos como mucho, pues la gente no tiene la paciencia de quedarse esperando. Entonces, uno va siempre como procediendo como para tenerla acabada en el momento que sea necesario. Si te dan 2 horas, la haces en 2 horas, pero vas poniendo menos detalle o vas trabajando más. Vas trabajando en función del tiempo que tienes. Si quiero hacer una caricatura muy detallada, me puede llegar una semana, una caricatura muy detallada, si la hago para mí, por ejemplo. Pero alguna de las que has mostrado, como la de Clint Eastwood o, no me acuerdo, la de John Lennon, esas tienen, no sé, se tendrán 6 horas de trabajo, no tienen mucho más trabajo. Cuando tengo una cosa como las de Velázquez, que son muchos personajes y que hay muchas cosas que controlar, porque yo trato de que todas las direcciones las direcciones generales de la composición de estos artistas se mantengan, aunque yo cambie las formas. Si te fijas, a ver si puedo explicarlo. ¿Dónde está Velázquez? Aquí. Yo a veces digo, si te fijas, a veces si te fijas, en Argentina se van a reír, pero bueno. Se van pegando. Aquí, acá si no te entienden algunas cosas. En España, entonces se me fue mezclando. Suele pasar, suele pasar. Acá, por ejemplo, hay una composición que yo trato de conservar, ¿ves? Y un arco de las caras, un arco donde están las caras, donde está el interés. Y todo esto es bastante difícil de mantener porque lo que estoy haciendo, porque esta figura, si fuera la figura real, probablemente ocupara todo este espacio, ¿no? La figura de Baco. Entonces, al comprimirlo, es difícil mantener la dirección de las diagonales, sobre todo que es. Los pintores antes se apoyaban mucho en las diagonales para componer. Y yo trato de mantener eso, pues, a pesar de que cada cara tiene una búsqueda, ¿no? De su propia caricatura, luego hay que acomodarla para que funcione la misma composición, bueno, pretendidamente la misma composición que estaba queriendo hacer Velázquez ahí, Velázquez o quien fuera que estuviera yo trabajando, tratando de copiar. Entonces eso lleva mucho tiempo. Por eso soy impreciso cuando me pregunta cuánto tiempo, porque depende mucho de muchas cosas. Si lo hago para mí, tengo todo el tiempo del mundo, a lo mejor me tomo una semana para hacer una caricatura de esas. Y también, si me piden, porque normalmente la gente ve una caricatura de estas. Y me dice, ah, yo quiero una, quiero que me hagas una. Te mando una foto y te manda una foto carnet, donde no ves nada. Y es casi imposible hacer una calidad similar a la que le gustó a esa persona con una foto carnet o con una foto que no es muy buena. Entonces, por ahí perdés mucho tiempo tratando de entender la forma de una mala referencia
pierdes más tiempo que en lo que terminas dibujando realmente, ¿no? Por supuesto, de hecho, Luis, aquí mi compañero Andrés acabó de publicar una imagen que tú enviaste cuando nos reunimos, que son de 7 personajes, de que Ajá. están todos unidos. Ah, sí. Digamos, Correcto. ese fue un diseño en conjunto, o los personajes son hechos para distintas personas y luego lo unificaste. Eso lo hice para un programa que se hace, bueno, acá y creo que se hace en bastantes lugares del mundo, en Argentina seguro, que se llama Tu cara me suena, que es un programa de imitaciones, y artistas que imitan a otros artistas. Y lo hice para eso, entonces cada una de esas caricaturas las hice para la persona en concreto y luego las junté. Hice una composición con todas, pero fue pensado en principio como caricaturas unipersonales, unitarias, y luego las junté. Esas tienen, yo creo que esas tienen un par de días cada una, y tienen bastante detalle, pero por Sí. eso te digo, las referencias que tenía eran excelentes, eran perfectas las referencias. ¿Qué te va Entonces, mejor, Luis? ¿De ilustrar a un hombre o a una mujer, o te da igual? no, ahora me da igual, pero es más difícil la mujer. Porque supongo que por muchas cosas, pero cuando una cara es muy armónica, que las mujeres suelen ser más armónicas, es más difícil darse cuenta de dónde, cómo deformarla, ¿no? Más difícil darse cuenta dónde está lo particular, lo singular o lo que se sale de. Porque no nos molesta nada, porque está todo tan armónico y sobre todo tan simétrico y equilibrado. No en todas las mujeres, pero suele ser así, que son más equilibradas, más armónicas, Luis, entonces. claro que sí. Una consulta aquí que de pronto yo estoy como confundido. Tú antes manejabas el mouse para ilustrar. Ahorita usas Sí. la tableta, ¿cierto? Ahora estoy con una. No sé, con una. Uyon, o no sé cómo se pronuncia. Sí, con una audio. Ah, vale, perfecto, perfecto. Cuando hiciste ese cambio de mouse a tabletas, ¿se te fue muy duro? No, 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 al contrario, ¿no? Cuando hice ese cambio, no volví a agarrar un mouse. No, no, claro, las tabletas son un gran invento. Sobre todo la sensibilidad de la tableta, porque te imaginas que con el mouse. Estaba obligado a cortar un color con otro. Si yo quería hacer, bueno, este pincel justamente no permite hacer esto que te quería mostrar, pero si yo quiero hacer esto, esta variedad de trazo con el pincel era imposible. Entonces tenía que ir cortando, tenía que hacer un trazo normal y ir cortándolo luego. Era un trabajo realmente que no entiendo ahora cómo me dedicaba a hacer eso, pero bueno, era ya la pasión. Claro que sí, claro que sí. Yo voy a abandonar esto, voy a empezar la etapa del color, porque si no, no va a quedar tiempo para el color, ¿no? Para los Perfecto, detalles. no, tranquilo. Ya pues hemos entendido bastantes etapas de esa parte de la ilustración, entonces sé que podemos pasar a la otra. Bueno, yo qué voy a hacer, a ver, me voy a llevar esto para mostrarme. Me parece que deben saber cómo se hace esto, pero por las dudas. Yo tengo esto en una capa, ¿no? Bueno, lo voy a pegar. Voy a volver a poner el multiply. No, lo hice mal. Tengo que pegarlo con el fondo. Bueno, no se va a poder, pues se va a pegar con el fondo. Lo voy a pegar con el fondo solo para darle un color. Y yo ahora pido, por ejemplo, un Hue Saturation. Le doy colorizar. Vamos a tener un tono, ¿no? Un color.
para toda esa composición. Entonces, suponte que elijo ese. Y después, si pido una capa por encima, le doy, por ejemplo, color, yo puedo agregar diferentes tonalidades para algunas zonas, por ejemplo, un poco para la nariz, un poco para la boca, buscar unos grises para los ojos, para el blanco del ojo, buscar el color de las pupilas, como para acercarnos a los colores de la referencia, pero solo acercarnos, después vamos a darle el detalle. Bueno, así hasta generar los colores que vayan variando este color que dimos, este color general, que lo vayan variando hasta conseguir un parecernos a la referencia que tenemos. Pero tenemos un color de base que nos sostiene toda la composición, que va a ser este, que es como un aire que está en toda la pieza, en todo el cuadro, y que da cierta magia que si vamos por separado es muy difícil de conseguir. A ver. Creo que hice lío. Aquí está el avanzado. Bueno, aquí tenemos el tono general y este es el que les mostraba como el avanzado. Este simplemente, he cambiado el color de fondo, pero este es simplemente el color general, con unos toquecitos de color en ciertas partes que me interesaba cambiarlo. Y ahora vamos hacia el detalle. Ahora sí trabajamos con color. Entonces simplemente nos acercamos a la zona. Si queremos, vamos a elegir esta zona. Por ejemplo, y nos venimos aquí, trabajamos en esta capa, después si queremos tiramos, o trabajamos en otra capa, bueno, hacemos otra capa, y después tiramos esta referencia, que solo la hice para tenerlo más cerca, para poder ver. Aquí le doy un poco más de dureza. ¿Sí? Le doy presión de la pluma. Sí. Ok. Aquí vamos a bajar la opacidad para poder trabajar detalles. Bueno. Y simplemente empezamos a trabajar sobre el detalle. Aquí vemos, no sé si se nota en la referencia, vemos colores más azulados. Entonces buscamos aquí los colores más azulados dentro del mismo verde del ojo. Aquí hay colores más rojizos que podemos tomarle de aquí. Aquí tenemos este valor, pero tenemos colores más naranjas. Es que este
El color de base nos sirve como apoyo, incluso para darnos cuenta dónde hay que cambiarlo, dónde no funciona de acuerdo a la referencia que tenemos. Y simplemente con poca opacidad y con la presión de la tableta, conseguimos mezclar un valor bastante más claro. Pero ya estamos yendo hacia el detalle porque tenemos resuelto en el volumen, en los grises, la forma. Ya podemos meter un poco de detalle. Tampoco, cada tanto hay que alejarse y mirarlo. Tampoco hay que comerse el trabajo. Tampoco hay que estar. La posibilidad esta que da Photoshop de acercarse mucho a veces hace que no veamos el todo, que nos perdamos en el detalle y por ahí la figura no pide tanto detalle y nosotros se lo estamos poniendo y eso genera una pérdida de atención, contrario a lo que se está intentando, que es capturar la atención. Yo tengo la sensación de que no estoy explicando casi nada, pero no, tampoco es tan fácil de explicar. No, Luis, no, no te preocupes, ahí va, vamos, ahí vamos, ahí vamos observando, de igual forma como el video va a quedar en YouTube, ahí las personas van a hacerte pues el resto de inquietudes que tengan, ¿vale? Es perfecto. No te preocupes. Aquí hay una consulta que te la voy a leer, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es mejor, que el modo de la capa sea color o tener una capa normal? Y el modo color lo tenga el pincel. No, el modo color yo lo puse para. Modo color hace como una tonalidad, simplemente, de color, pero es como que no agrega material, no agrega sustancia. Pero aquí. Por ejemplo, estamos agregando sustancia, entonces se cubre lo que tenemos debajo, ¿eh? Yo estoy cubriendo. Esta capa tiene una transparencia, pero yo estoy cubriendo lo que hay debajo. Pero si pones una capa de color, lo que estás haciendo es entonar, darle una. ¿Ves? Una tonalidad, pero al mismo gris, queda el mismo gris que estaba por debajo. No cambias lo que hay debajo, lo que cambias es la tonalidad, pero no se suma, no se sube. Entonces, yo trabajo con una capa normal. La capa de color la puse cuando le di una tonalidad igual a todo el dibujo, porque estaba en grises, la pasamos a monocromático, en los tonos tierra. Y luego para darle variedad, por ejemplo, en la nariz, en variedad en los ojos que son de otro color, en el pelo, he puesto una capa de color, pero después junto todo eso y pinto con una capa normal por encima de todo eso. Que podemos jugar, por supuesto, a darle después la opacidad que querramos, ¿no? En las capas. Pero que me da la posibilidad, como si estuviera pintando con óleo, de subirme a lo que ya tengo. No solamente tonalizar, sino poder cubrir ciertas cosas que no me convencen como estaban. Desde aquí, por ejemplo, me estoy perdiendo en el detalle. Tendría que seguir definiendo más otras partes. Pero bueno, es para mostrar un poco de detalle. Aquí tenemos un valor que para mí tiene que ser más naranja, el valor que nos ha quedado. ¿Ves? Entonces le agrego un poco de naranja por encima, se va mezclando y yo voy con el alt click y voy tomando y agregando ese naranja por encima, tonalizando lo que teníamos por debajo, pero con una capa normal. Porque al tener transparencia por la sensibilidad que tiene
el lápiz, lo voy poniendo, como que va variando la opacidad con la misma presión que estamos haciendo con el lápiz. Lo voy poniendo en porcentajes. Entonces va tonalizando y cubriendo a la vez. Pero bueno, para mí es bastante fácil darme cuenta de dónde el valor no está siendo, o el valor del color no están siendo correctos, y entonces lo corrijo. Por ejemplo, aquí tenemos un valor que es puro rosa y yo allí veo más naranja, entonces me vengo aquí, busco que tenga un poco más de naranja y corrijo. Y voy yendo hacia el detalle. Después voy a colgar la caricatura terminada porque difícilmente pueda terminarla ahora. Esto es más para mostrar cómo trabajo que para ver una caricatura terminada, ¿no? Ya vieron varias. Luis, si coges un ojo, si coges el ojo izquierdo del personaje y Sí. lo finalizas completamente, ¿será que alcanzamos? Sí. Solo el ojo y no sé, pues tú me dirás. Y el resto lo finalizamos ya en tu espacio libre y lo publicamos. Vale. El ojo izquierdo me refiero a tu derecho, o sea, Ah, okay. el otro. Sí, para que se vea más como está más grande. El otro izquierdo. Sí, el izquierdo del personaje, sí. Genial. Sí, yo creo, no sé, ¿tú qué opinas? Que con ese ojo finalizado ya quedaríamos satisfechos porque también es comprensible que en 1 hora y media pues es complejo avanzar algo pues también hecho, por decirlo así. Sí, es que yo quería más que nada mostrar una forma de trabajar, porque todas estas etapas previas, como te decía, son cosas que yo ya no hago, ¿no? Entonces, yo hubiera ido más directamente a hacer esto que estoy haciendo ahora y no hubiera entendido por qué, ni en qué me apoyo para saber cómo definir la forma, ni nada de eso. Entonces, elegí esto. Luego, si quieren, cuelgo también un video de proceso, de inicio hasta el final, Sería acelerado genial. para que lo vean desde comienzo a fin. Pero esto era, cuando me puse a ver lo que iba a ser el webinar, me di cuenta que iba a tener que preparar bastante, pues si no, entre responder preguntas y explicar, no iba a poder terminarlo. Aquí me están así como, así, bueno, mientras ahí vas avanzando, voy haciendo otra pregunta. Lo del cuento de las manos, pues para muchos ha sido una pesadilla hacer una mano. Sí. No sé si, perdón, si más adelante esto pues que podamos mirar a hacer una conferencia de cómo hacer una mano, que Sí, puede claro. ser un buen ejercicio. Sí, claro. Puedo adelantar algo. Hacer un pie creo que es más difícil todavía. Pero hacer una mano, hacer cualquier parte de la anatomía bien es difícil, pero hacer una mano, moverla en el espacio y que diga lo que queremos decir, es una de las cosas más complejas. Pero justamente por eso, o sea, nosotros lo que podemos llegar a manejar, cualquier persona, son las formas simples, ¿no? Manejarme me refiero a imaginarnos en el espacio, imaginarnos fácilmente en la cabeza, ¿no? Nos imaginamos un cubo, nos imaginamos un codo, nos imaginamos un codo, perdón, un cono, nos imaginamos una esfera, eso fácilmente. Entonces lo que hay que hacer es reducir a una forma comprensible, imaginable,
eso que nos interesa aprender, como en este caso la mano, reducirlo, simplificarlo, y cuando lo podemos mover en el espacio, recién cuando lo podemos mover y dibujar en las expresiones como a esa forma simple, como nos interesa, empezar a complejizarlo, esa forma simple. No hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma, no hay un atajo para estas cosas, pero eso funciona y lo que sirve mucho es trabajar justamente en las cosas que nos cuestan. Sirve mucho para ir aprendiendo, porque hay una tentación de trabajar en lo que ya manejamos, ¿no? En lo que ya nos sale para recibir un halago fácil o para mostrar que sabemos dibujar. Y terminamos solo dibujando lo que ya sabemos dibujar y así se pierde mucho tiempo de avanzar. Hay que encarar estas cosas, hay que encarar las cosas que nos cuestan. Por supuesto, si alguien nos guía, porque esto es prueba y error, pero si alguien nos guía, van a ser menos los errores que vamos a necesitar cometer para sacar conclusiones buenas. Exacto, Luis. Para los que no sabían, Luis también es escultor. Entonces es escultor digital. Entonces Luis maneja también ZBrush. Entonces, no, vamos a ustedes, imagínense en lo que puede hacer Luis teniendo esto súper claro. Me imagino que se debe hacer impresionante. Sí, Respondiendo a la bueno. pregunta que hizo. ¿Qué hizo Diego Alejandro Osorno? ¿Y cómo va, digamos, Luis, con lo de la escultura? ¿Cómo te va ahí? Bueno, de eso estoy trabajando ahora, por suerte. Yo soy, como te decía, yo hacía escultura tradicional. Sí. Entonces luego pasé a... Aquí empecé en Barcelona con el diseño de personajes, pero luego me fui entusiasmando con el ZBrush, porque cuando llegué a Barcelona, ya cuando me mudé a Buenos Aires de Santa Fe, me fue muy difícil tener un taller para hacer las esculturas. Me gustaba hacer esculturas grandes. Y entonces el ZBrush te soluciona, la limpieza te soluciona el estudio, no necesitas un estudio. Es impresionante. Teniendo claro los volúmenes, no es muy difícil aprender ZBrush y me va muy bien. Estoy trabajando en un estudio de animación. Hago el concept y también el modelado, la escultura en ZBrush. Y bueno, es muy, muy divertido. Ahí tienes una Excelente. aplicación. Por eso decía que uno tiene que buscarse luego las salidas laborales, ¿no? Ahí tienes una aplicación de... Si yo me quedara con solo dibujar, quizás sería mucho más difícil. Tengo que ir viendo a dónde puedo aplicar lo que sé y a dónde también el mercado está necesitando una habilidad como la que puedo llegar a tener. Exacto, Luis. Sí, de hecho, pues esperemos más adelante poder tener una conferencia contigo con respecto a ZBrush y mirar cómo haces ese ensamble de todo ese conocimiento que tienes de ilustración, que sé que ese que te sirve demasiado para hacer un personaje, una escultura en ZBrush. Debe ser una ventaja muy grande, ¿no, Luis? Claro, sí. No, además, el hacer escultura, el pasar al volumen, con esto de las manos también, por ejemplo, es muy importante tener. Yo ya ni diría ZBrush, ya diría también, por supuesto, en ZBrush, pero tener un pedazo de barro en la mano y darle la forma de la propia mano que queremos esculpir, abre mucho la cabeza respecto a la forma. Porque si no, es una abstracción que tenemos que ir. A la que nos vamos acercando, esto es una cosa concreta que tienes en la mano y que lo puedes girar y cambiar el ángulo de visión y comprender por qué cuando la mano se mueve de tal forma se ve lo que se ve, ¿no?
Si no, todo eso tiene que suceder dentro de tu cabeza, ¿no? Lo tienes que imaginar. Esculpir ayuda mucho a dibujar, porque el dibujo es justamente, es como un engaño de tridimensión, ¿no? Entonces tienes que hacer como la simulación de una tridimensión, que si no estás comprendiendo, no la vas a poder hacer. Pido a mis amigos argentinos que no se rían de mi acento, por favor. O que sí, que se rían. Se te alcanza a mezclar, sí, se te alcanza a mezclar con el español. Sí. ¿Hace cuánto que estás en España? Hace 4 años. 4 añitos. Sí, yo trabajaba para España desde Argentina. Y cuando me di cuenta, trabajé como 10 años para España desde Argentina. Y cuando me di cuenta, todos mis clientes eran de aquí. Entonces, Ah, pues. me vine para aquí. Háblame un poco como de la calidad de vida, Luis. ¿Cómo te ha parecido, digamos, comparado con Argentina, la calidad de vida en España? Obviamente para muchos es diferente, pero de igual forma me gustaría escucharlo. Hay muchas, sí, me estás preguntando la calidad de vida. Para mí es mejor aquí la calidad de vida, pero esto necesita una explicación. En este momento me deben estar matando en Argentina, por eso necesito explicarlo. En Argentina se puso bastante violento y mucha delincuencia, sobre todo. Entonces, en ese sentido hay una tranquilidad mayor. Aquí pasan cosas como en todo el mundo, hay corrupción y bueno, pero la calidad de vida en cuanto a la tranquilidad es muy superior aquí. Y también hay un poco más de medios donde un artista puede trabajar, porque en los países, como te decía, en los países en crisis, lo primero que se prescinde es del arte, que para mí es un error, por supuesto, pero bueno, pero de a convencer a los que deciden en qué se debe invertir el dinero, ¿no? Exacto. Luego, por supuesto que tengo toda mi familia en Argentina, entonces en ese sentido no es... En ese sentido, la calidad de vida sería mejor allá, pero tenía más posibilidad de trabajar aquí. Pero mira, las primeras cosas, cuando vinimos por un cumpleaños de mi hija, que en Argentina se festejan los 15 años de las chicas, que suelen celebrar. Y vinimos porque tenía a sus tíos aquí, mi hija, y a sus primas, y vinimos a festejarlo aquí, a sus 15 años. Y le regalaron una tablet, y ella iba con la tablet por todos lados como pegada al cuerpo, como con mucho miedo, porque en Argentina tienes que hacer eso, tienes que cuidarte de que no te la roben. En Argentina y en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? Y entonces la tía le dijo, no, acá no va a pasar eso, no te la van a robar. Y a ella le costó bastante como relajarse, y a nosotros también, pero bueno, como a los 10 días de estar acá, que nos vinimos por unos cuantos días, ya estábamos relajados de una forma que hacía mucho que no estábamos relajados en Argentina, y nos dimos cuenta de la tensión con la que estábamos viviendo, ¿no? Ah, no, Luis, qué bueno eso, digamos, y tomar esa decisión de irte para España fue muy compleja o fue más, pues como tenías allá un pool como de clientes, pues yo me imagino que te dio mucha confianza. En ese sentido, en sentido laboral, no fue complejo, porque sí, por lo que dices. Ya tenía clientes acá y, bueno, me conocían bastante. O sea,
Dejé después los clientes, los pocos clientes que tenía en Argentina y los pude fácilmente reemplazar acá, pero también había había que organizar mucho. Imagínate que si traes un adolescente a vivir acá, estás cambiando. O sea, mi hija también tomó la decisión, pero era chica, adolescente. Estás cambiando todo su círculo de amistades, la estás alejando y la estás de alguna manera exponiendo. Siempre hay una adaptación, ¿no? Siempre puede haber discriminación, siempre, no sé, muchas cosas a las que uno se arriesga con ese tipo de movimientos. Pero salió bien, la verdad que todo lo que nos habían dicho de las cosas que nos asustaban sobre los catalanes, porque veníamos a Cataluña, y la verdad que ninguna fue cierta. Ni son cerrados, por lo menos con nosotros, ni no sé, muy buena gente los catalanes. No, Luis, pues me alegra que te hubiera ido así de bien y no, qué bueno atreverse a tomar un riesgo y cambiar de país o buscar las oportunidades a donde uno se sienta bien. Es algo muy Sí, un bueno, y más cuando poco. se tiene una familia. Son decisiones que tienen que ver con la profesión, ¿no? O sea, ir hacia donde hay trabajo, porque por eso decía que la profesión un poco te obliga a ir buscando a dónde aplicarla, ¿no? Internet también ayuda. Yo todos los clientes los conseguí desde Argentina, en realidad por internet. Pero después hay, hasta cierto punto se puede manejar desde lejos una relación de trabajo, porque, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en un periódico acá, tienes que vivir en el lugar por muchas cosas, porque si no, no entiendes la cultura, no entiendes realmente lo que está pasando, ¿no? Ni la forma de humor, por ejemplo, yo siempre trabajé en humor, con las caricaturas. Entonces, pero la forma de humor de aquí no tiene nada que ver con la de Argentina. Y si no vives en el lugar es muy difícil captar esas cosas. No sé cómo vamos de tiempo. Uy, ya estoy en la hora, ¿no? Sí, de igual forma me da pena contigo porque ya son ya la 1:41, ya amaneciste y nos pues mañana me imagino que tienes que trabajar. Sí, es así, es así, es así. Pero No, bueno, pero por lo de igual menos. forma, Luis, hicimos un buen avance, o sea, dejaste esa parte muy, o sea, la parte del ojo la dejaste pues con un acabado muy bonito. Y Sí, sé que yo cuando la espero. tengas, pues si nos puedes ayudar, Luis, con un time-lapse, sería genial, para que la comunidad pueda ver cómo lo finalizas. Claro que sí, yo me comprometo a hacer eso, no lo voy a poder hacer, no lo voy a terminar esta noche, porque si no, no voy a dormir, pero me Obvio, claro. comprometo, mañana hago esto, termino la caricatura y la subo, sí. Sí, claro. Subo desde aquí, a partir de aquí, así no empezamos de cero. Salvo que quieras que empiece de cero, pero si no la tomo desde No, aquí y no, la. pues sí, no, digamos que sea como una especie como de complemento a la conferencia, ¿vale, Luis? Vale. Realmente te agradecemos un montón porque sé que esto le ayudará a muchos artistas que están comenzando, que se le está dificultando los acabados de los personajes, que a veces es lo más complejo. Sí. Entonces, muchachos, recuerden que esto queda en YouTube. Ustedes pueden ahí poner los comentarios que deseen y Luis ahí en los espacios que él tenga nos va a ayudar ahí con las inquietudes que tengan, muchachos. Entonces, Luis, Claro. agradecido, agradecido de corazón, gracias por tu tiempo Igualmente, y las agradezco a por ustedes. compartir lo que sabes, que es lo importante. Bueno, espero haber sido claro y realmente espero haber ayudado. Lo que más me interesaba es ayudar. Así que pregunten lo que quieran, yo en el tiempo que tenga voy a encargarme de contestar. Listo, perfecto, perfecto, Luis. Así va a ser. Entonces, muchachos, recuerde que eso queda en el canal de YouTube. Lo van a poder repetir las veces que deseen. Luis, feliz madrugada y a todos feliz noche. Y estamos en contacto en la próxima conferencia.
Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Igualmente, chao, chao y mil gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Luis. Gracias.